Esto lo he estado haciendo por 20 años, el levantar los que son cadáveres y la limpieza de escenas de crimen. Ya te acostumbras a hacer el trabajo, pues me trato de concentrar nada más en lo que es mi trabajo. The man whose job it is to pick up the bodies of those who have died. Fue una oportunidad que me dieron de empezar a trabajar en una funeraria y de ahí pues me amplié yo solo. His job changed completely in the last 7 months. More work, more worries, more death. Tengo varios amigos que me preguntan qué es mi trabajo, o qué siento, o si me estorba el olor, o a veces me dicen que no tengo corazón, pero sí tengo corazón. José más, una persona que falleció, José más, tiene familiar, tiene hijos, tiene padres, y pues sí, José más, a veces duele el ver al familiar doler de una persona que haya muerto. ¿Me acompañas ahorita, no? Uno de los cuerpos ahí en Mercedes. Juan López now goes out on his 24-hour on-call runs, knowing what to expect. Hidalgo County now has more than 1,200 COVID deaths. Cuando me hablaron la primera vez que una funeraria que si por favor les levantaba un cuerpo que tenía COVID, yo les dije que no, porque yo no estaba preparado para levantar un cuerpo de COVID porque no sabíamos qué eran los protocolos. He learned more, as we all did, how to face the virus, as it was all around. Que les preguntas si tenía COVID o si tenía síntomas, la gente te dice que no. Pero llegas a donde está el cuerpo y encuentras el Vicks, encuentras servilletas donde están limpiando las narices, encuentras pastillas de gripa, encuentras cosas para que estuvieron tratando de aliviarse de una gripa. Eso es donde tú te das cuenta, ¿sabes de qué? Estaba con los síntomas, pero la gente no te lo dice. The danger he can be exposed at work and bring it home. Lavarme las manos antes de llegar a mi casa, lavarme la cara, quitarme la ropa. Llego al garaje y me quito la ropa y llegan mis hijos queriéndome abrazar y trato de no tocarlos hasta que no llegue yo al baño y bañarme. But he still hasn't gotten sick. These months have been like nothing before. He says this is his purpose. Primeramente, le doy gracias a Dios porque es el que me ha puesto en ese trabajo. Yo creo que sin la fortaleza y la bendición de él, no pudiera hacerlo. Christian Von Pricing, Channel 5 News at 10.